La Policía Nacional hará una campaña pedagógica para sensibilizar dónde deben tanquear algunas personas. Las estaciones de servicio fueron acordonadas con vallas por seguridad. La Policía Nacional en el municipio de Arauca iniciará una campaña pedagógica a través de un perifoneo para dar a conocer en qué estaciones de servicio se les va a vender gasolina a los diferentes vehículos. En este momento vamos a empezar a realizar un perifoneo con los vehículos de la policía, donde se le va a informar a las personas a qué vamos a empezar el tanqueo, en qué bomba se van a tanquear motocicletas y vehículos para acelerar esta información. Y con el personal de tránsito y personal de vigilancia, pues ir diciéndole a la gente pues que no pueden tampoco pues quedarse en estos sitios y acordar y recordarles que el toque que inicia a las 9 de la noche. El comandante de la estación de policía de Arauca, capitán Juan Roa, dijo que se realizó un cierre en las estaciones de servicio con vallas de la institución. Bueno, nosotros hicimos unos cierres con unas vallas pues para evitar estas situaciones. Como nos ha tomado la decisión todavía de cómo se debe desarrollar el tanqueo de los vehículos, hay unas motocicletas y unos carros que son muy pocos que quedaron dentro del cerco policial. Esas motos y esos carros obviamente pues hay que suministrarles su combustible, y de ahí para allá tenemos un servicio de policía organizado donde dice solo vehículos y donde son motos, solo motos. Entonces ya eso está coordinado, ya el personal policial tiene conocimiento de eso, la gente ya se está informando de esta situación. Según Roa, por el momento las motocicletas que quedaron dentro de las vallas o anillo de seguridad se le venderá combustible en esa estación donde estén. Vuelvo y lo repito, lo que queda dentro del cerco policial es muy poco. Estamos hablando de muy pocas motos, muy pocos vehículos. Ejemplo, donde solo son motocicletas, tenemos alrededor de unas 20 motos dentro del cerco policial. Entonces no vemos problema en tanquearlas, porque ya la gente conoce el decreto y vamos a enviarlas donde corresponde el tanqueo de sus motocicletas. La Policía Nacional aplicará la norma como el toque de queda a partir de las 9 de la noche en la capital araucana. Nosotros tenemos que aplicar la norma, y eso está sin excepción. Claro que sí, tenemos que aplicar la norma. El Departamento de Policía de Arauca dispuso un personal para realizar operativos para poder incautar el combustible que se está revendiendo. Tenemos un personal disponible exclusivamente para eso, sobre la orilla del río, donde tenemos la problemática, especialmente el sector de Malecón, La Curva, Paso Canoas, donde está el personal del Encar, las contraguerrillas haciendo sus controles para incautar todos estos pipineros y esas botellas que están vendiendo en esos sitios. En este momento, la Policía Nacional tiene seguridad en todas las estaciones de combustible y también iniciará a aplicar el toque de queda.